¿En qué están, gente YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. La pelotita sigue, el fútbol continúa. Y el día de hoy la U ha hecho oficial los primeros refuerzos. El fichaje de Alfonso Barco y de Joao Villamarín. A ver, la primera característica que se me viene en la mente de los dos jugadores son su polifuncionalidad. Porque los dos jugadores pueden jugar en más de dos puestos. Porque tanto Villamarín puede jugar por extremo izquierdo, por extremo derecho y como delantero, incluso alguna vez lo ha hecho de medio punta. Y por el lado de Alfonso Barco, él puede jugar de medio centro defensivo, que creo que es su mejor posición. También ha jugado de medio centro y de back central, porque además es un jugador alto. Por lo que estuve viendo, 1,88 m más o menos. Entonces, la importancia de estos jugadores polifuncionales en un plantel que a priori no va a ser tan extenso es fundamental, necesaria. Y ahí está la importancia de estos dos fichajes. E incluso yo ya hice un video sobre ellos. Hice un video sobre Alfonso Barco y sobre Joao Villamarín. Pero ahora es diferente porque ahora ya son jugadores de la U. Son jugadores de Universitario de Deportes y este video va enfocado a eso. Como jugadores de la U. Si yo pudiera le diría un mensaje a cada uno. Y también vamos a marcar lo que me espero de cada uno esta temporada 2022. Para Alfonso Barco le diría felicitaciones por seguir progresando como futbolista. Y además no solamente eso, teniendo un par como futbolista, acá en el Perú se habla de más, se habla fácil, entonces obviamente sabemos lo que significa eso, ¿no? Hay un perjuicio, pero a Alfonso Barco lo pidió Gregorio Pérez. La entrevista se la dio a Radio Ovación y lo que dijo es: Barco es un buen jugador, tiene buena zurda, mucha técnica y tiene mucho que aprender, ojo con eso último, pero veo un gran futuro. Por eso que digo que él es más una apuesta. Además dijo que puede ser una gran alternativa para el club. Me llamó la atención y lo he visto estos dos últimos meses. Se tratará de concretar lo suyo. Barco es un pedido total de Gregorio Pérez. Y ojo porque dice acá que puede ser una alternativa del club, sí. Yo creo que parte como alternativa, en realidad los dos. Pero esto no significa que no puedan terminar siendo titulares. Pero la realidad es que sobre todo Barco llega como alternativa. Además por su edad, cumple 20. Y se imaginan lo que le puede ayudar Gregorio Pérez en la carrera de Alfonso Barco. Porque él recién está iniciando. Tener a Gregorio Pérez en estos momentos para un jugador como Alfonso Barco puede ser muy importante para su carrera. A Gregorio Pérez le gusta el juego de Alfonso Barco. Y esto no es poco. Porque Gregorio Pérez no solamente tiene un respeto acá en el Perú del hincha de la U o del hincha en general y de Uruguay, sino que Gregorio Pérez es una persona con bastante recorrido, con bastante experiencia y muy conocido en el continente. Gregorio Pérez ha visto mucho fútbol, ha visto muchos jugadores y con esa experiencia le gustó Alfonso Barco. Entonces Alfonso Barco no es cualquiera, o sea, Gregorio Pérez tiene mucha credibilidad, no solamente en mí, en la mayoría de los hinchas de la U. Es más, estoy seguro que la mayoría se pone una venda y si Gregorio Pérez lo comanda, va a avanzar. Pero también hay que felicitar a Barco porque llega al equipo del cual es hincha. A ver, su mamá Alexandra del Solar, su papá Álvaro Barco. Entonces evidentemente es un hincha que cumple un sueño, jugar por la U. Recuerdo que cuando me regalaron mi primera camiseta, soñé que algún día defendería sus colores. Ahora es cuando. Y dale U por siempre, escucharán. Ya por eso seguramente muchos hinchas lo van a querer. Porque es así, se le tiene más paciencia a los que son hinchas. Pero ahora llega la etapa más difícil para él. Porque como se dice, lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerte. Pero para eso se tiene que trabajar. Y si Gregorio Pérez confía en él, yo confío en que pueda llegar a destacar en algún momento. Ojo, porque él es más una apuesta. A diferencia, por ejemplo, de Joao Villamarín. Joao Villamarín llega haciendo un muy buen año, así tal cual. Ha hecho un muy buen año porque formó parte de un equipo que logró su objetivo, ir a una copa internacional. Viene ahora por otro objetivo más grande. Además de esto, fue el jugador más importante del Boys. E incluso ahí compartí en mi cuenta de Instagram, que él también compartió, el 11 ideal de la gente de Son Datos y No Opiniones, que ellos se basan en números, por eso son datos y no opiniones. Y para ellos, Joao Villamarín estaría en el 11 ideal. Los números son fríos, no se les puede discutir. Se puede tratar de interpretar de diferente forma, pero la realidad es una. Los números dicen que él ha sido de los mejores del año 2021 en la Liga 1. Eso está claro. A ver, ha sido parte de 25 partidos Joao Villamarín
y ha metido 13 goles y 4 asistencias. O sea, son números bastante buenos. Pónganse a pensar, ha jugado menos tiempo que Valera y tiene la misma cantidad de goles. Ojo, sé que Joao Villamarín, a diferencia de Valera, puede jugar más por las bandas y también de delantero, y eso es algo que va a ser muy útil. El fichaje de Joao Villamarín, creo que todavía no tenemos en cuenta la importancia de este fichaje. Yo creo que, es más, teniendo en cuenta aún que no sabemos si finalmente va a llegar otro 9, porque si Quintero se nacionaliza, ya sabemos que se puede empezar a barajar, pero mientras tanto, lo que tenemos, la importancia de Joao Villamarín es fundamental para el equipo. Si él rinde, es muy probable que al equipo le vaya bien, tal cual lo digo, porque para lograr nuestros objetivos no es una cuestión de 11. Sí, la U tiene un buen 11, pero ya sabemos que no solamente nos podemos basar en un 11. Y si Joao Villamarín rinde, o bien le quita un puesto a alguien, o cubre bien un puesto que alguien ha dejado, o si no, va a terminar siendo crucial como alternativa, que sería espectacular, la verdad, sería espectacular. Obviamente, los dos llegan como alternativa. A ver, Gregorio Pérez ha renovado prácticamente el mismo equipo, y ellos tienen que ganarse un lugar. Es la realidad, llegan con desventaja, porque además, ni siquiera los ha visto entrenar, los va a tener en cuenta ahí, y poco a poco se irán ganando con actuaciones, trabajo, demostrarán más que todo en qué puesto merecen estar, o qué tan considerados deberían estar, por encima de quiénes. El caso de Joao Villamarín es diferente porque él tiene experiencia, como dice en la publicación donde lo presentaron, es un jugador con experiencia y además agregaron la palabra goleadora, o sea, lo traen como eso, como un goleador experimentado, algo que también dice él en su video. Mis goles se gritaron en el norte, centro y sur. Ahora mi experiencia estará junto a la garra e identidad de este gran club. Entonces, por ende, va a buscar igualar o acercarse a la cifra que hizo con el Sport Boys. Por obvias razones, a él se le tiene que exigir un poco más porque él ya es un jugador hecho y derecho. Creo que queda claro que como mínimo estamos buscando ganar alternativas. Por ejemplo, el caso de Alfonso Barco, que viene en una proyección porque el año 2020 jugó 14 encuentros, participó en todo caso de 14 partidos, además en la mayoría entró, mientras que en el año 2021 participó en 25 encuentros, fue amonestado con 4 tarjetas amarillas y una roja que fue por doble amarilla. Lo primero que creo que hay que tener en cuenta de Alfonso Barco y lo que le pediría que tiene que mejorar es la intensidad. Yo creo que sí, porque lo he visto algunos partidos y sí, me parece que tiene mejor pie que algunos jugadores que tenemos, o al menos se ve una proyección en cuanto a eso, mejor a los jugadores que algunos jugadores, ojo, que están en el plantel, y también posicionándose también es bastante interesante, pero creo que la cuestión de intensidad es importante en la U. Ojo con esto, porque en el medio hay jugadores que no le han ido bien justamente por no tener esta característica, porque además se asocia la intensidad, el ritmo con la garra. Por ejemplo, Guarderas no es un jugador que goce con mucha intensidad en su juego, al igual que Millán, que fue muy señalado en su momento. Y si tú no tienes una calidad espectacular y no cuentas con intensidad, al hincha de la U le va a generar ruido, sí o sí. Entonces yo creo que, además, miren, hemos estado viendo que más o menos Murrugarra o los 6 uruguayos que estuvimos analizando, el promedio de tarjetas amarillas para un 6, más o menos creo que en el año termina siendo entre 7, 8, 9 por ahí, pero 4 tarjetas amarillas son muy pocas, porque además el chico ha jugado bastante, y teniendo en cuenta que 2 de esas tarjetas amarillas terminaron en roja, así que yo creo que es un tema a mejorar. No estoy diciendo que se tenga que sacar un montón de tarjetas amarillas, siempre un jugador limpio, pero creo que es bueno que le imprima un poco más de intensidad a su juego. Ahora, tiene 19 años, cumple 20 este mes, diciembre. Va a ir en constante crecimiento, no pasa nada, esto es así. Y mide 1,88 m, o sea, perfecto. Gregorio Pérez ha estado buscando jugadores altos, Barco entra perfectamente en ese perfil que busca Goyo. Y ojo, por si acaso, el próximo año no va a haber bolsa de minutos, esto va a ser importante para él, porque él, de todas maneras, no iba a sumar. Y si existía este tema de la bolsa de minutos, quizás algún chico iba a tener que jugar por el tema de la bolsa. Bueno, no va a haber problema por este lado. Sí sé que va a tener que haber 5 sub-20 en el plantel, pero eso es al margen. Alfonso Barco tiene como rivales Alfa Geme, Guarderas, Murrugarra, el extranjero que termine llegando, que se dice que va a ser 6, que yo pienso que este es su principal rival, y Barreto, porque Guarderas y Barreto sí son medio centro, pero Gregorio Pérez juega 4-2-3
4-3-1. Entonces juega con doble 6 y normalmente se para ahí Guarderas o Barreto también en algunas oportunidades. Yo creo que el 11 titular, como siempre hemos estado diciendo, seguramente lo voy a poner en la pantalla, a priori tendría que ser con Murrugarra y el extranjero que llegue. Que dicho sea de paso, se está buscando un extranjero con características muy similar y tú te pones a ver el tipo de jugador que le gusta a Gregorio Pérez, ¿ah? Porque el extranjero que está buscando es un jugador alto como Alfonso Barco, es un jugador que puede ser central como Alfonso Barco, es un jugador más ordenado de posicionarse, de meterse entre los centrales, o mejor dicho de retroceder como Alfonso Barco, y también la velocidad no es su característica principal por la altura evidentemente. Entonces Gregorio Pérez está viendo ahí un tipo o un perfil de futbolista que me hace pensar que el suplente de este uruguayo tendría que ser Alfonso Barco. Esto no le garantiza nada porque tiene 19 años y dirán, no, que sea titular. Puede ser titular, nadie lo descarta. Solamente pienso que para él sería un golazo tan joven empezarse a ganar un puesto como por ejemplo Piero Quispe. Que Piero Quispe en la actualidad es una alternativa de Novik. Pero con lo que viene mostrando, creo que nadie duda, él aporta bastante y que en algún momento podría ser titular tranquilamente. Alfonso Barco, si llega a ese nivel, en su puesto obviamente, para mí habría cumplido mis expectativas en el año. O sea, la meta que yo le doy a este jugador es que esté por encima de la consideración de Guarderas, de Alfa Geme, claro, teniendo en cuenta el nivel en que se encuentra Alfa Geme, y más o menos a la par con Barreto. Si llega a ese nivel y Gregorio Pérez lo tiene en cuenta antes que estos dos, sobre todo que estos dos, y que esté peleando ahí con Barreto, bueno, para mí cumpliría, porque significaría que va a jugar bastante, porque además sería un jugador con características similares a este uruguayo o a este extranjero que llegaría en el puesto de 6. Y sabemos muy bien lo importante que es la banca de suplentes, sabemos muy bien lo importante que es que no solamente nos quedemos en un 11. Entonces Alfonso Barco, esa es la primera meta, una meta baja porque recién está comenzando, así que paso a paso con el chico. Ahora, si él puede dar más e incluso termina siendo titular, espectacular, ¿eh? Sería un muy 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 buen fichaje, digno de aplaudir, ¿eh? Porque viene de la San Martín, porque es un jugador barato, con proyección y que no nos costó nada. Entonces, solamente con trabajo y el tiempo dirá hasta dónde llegará Alfonso Barco. Yo considero que este jugador tiene mejor manejo con los pies que, por ejemplo, Guarderas. O sea, Guarderas es un zurdo que le cuesta mucho la derecha. Ahora, obviamente sé que también hay otros chicos como Bardales, como Flores. No los voy a tomar en cuenta todavía porque no sé si van a salir a préstamo alguno de ellos. Yo voy a tener en cuenta a los que han jugado más. Yo creo, ojo, que sí nos puede dar salida. O sea, yo creo que si empieza a mejorar ciertas cosas en cuanto a la confianza principalmente, yo creo que es algo que va a tener que afrontar porque es un paso grande llegar a la U. Y de acuerdo de cómo se vaya sentando en el equipo, esa confianza lo puede ayudar a destacar en este aspecto. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente cuando tú das un pase, lo principal que tienes que tener es precisión, pero no puedes dudar. Hay que tener mucha confianza y no dudar a la hora de dar un pase largo, sobre todo eso, un pase largo. Pero yo no le voy a pedir tanto este primer año a él. O sea, yo lo que le voy a pedir es que se vaya asentando, que yo vea una proyección, que al menos yo por mi lado, yo lo voy a esperar más porque es un jugador joven. Y ya hemos visto, caso Cabanillas, que jugadores jóvenes tienen un margen de mejora mayor, sobre todo que los grandes, ¿no? Evidentemente su proyección aún está comenzando, recién está iniciando su carrera. Y quizás incluso algún momento juegue de defensa, porque es importante tener estos jugadores que en pleno partido tú puedes decir, para no hacer un cambio, mejor pongo a Quina de lateral izquierdo, bajo a Barco, que se quede como central, o por ejemplo, el uruguayo que está barajándose, se ponga como central y solamente hago un cambio, que sería sacar el lateral. No quemar cambios en el fútbol también es importante, por eso la polifuncionalidad es crucial. Y ojo que en una entrevista Ferrari dijo que en el fútbol peruano no había muchos jugadores polifuncionales, y yo recuerdo incluso antes que entre Ferrari yo le decía, la U tiene que buscar jugadores polifuncionales porque no tenemos presupuesto, entonces necesitamos jugadores que ocupen muchos puestos siendo solamente el uno, porque de esa manera ayuda al equipo. Este ya es el caso de Joao Villamarín. Joao Villamarín, lo he dicho, para mí va a ser más importante a priori, ojo, a priori todavía no sabemos cuál va a ser el resultado del año, pero digo que va a ser muy importante que pueda rendir en la U. No digo que lo logre hacer o que no lo logre hacer, solamente digo que él tiene una mochila más grande que Alfonso Barco. Lo digo por el tema deportivo, o sea, su presente en el Boys es muy bueno, tiene que mantener eso o al menos estar cerca, porque además él no es una apuesta, él tiene que venir acá a rendir, es la realidad, y como sabemos la U tiene que ganar
cada fin de semana o cada fecha, como sea, Lau tiene que salir a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y el torneo peruano se nos está haciendo esquivo, puntualmente diría yo, por el plantel, porque 11 buenos hemos tenido. Es más, el año pasado, yo lo dije a inicio de año, Lau tiene muy buen 11. Y dicho sea de paso, que terminó bien cuando el 11 pudo estar y con un técnico como Gregorio Pérez, ¿no? Y yo pienso que lo mismo se puede aplicar esta temporada. Lau tiene un buen 11, muy competitivo, que Gregorio Pérez le puede llegar a dar ese plus para que sea un muy buen 11. La cuestión son los suplentes. Y yo, Villamarín puede jugar por derecha, o sea, por Quintero, por Urruti y por Valera. Y es importante esto porque todavía no sabemos si va a llegar finalmente un delantero extranjero o no. Vamos a ver si se da lo de Alberto Quintero, si se nacionaliza. Como le dije antes, vamos a tener en cuenta lo que tenemos. Y ahora la realidad es que Joao Villamarín es alternativa de todos los puestos, porque además Quintero es convocado a su selección y ya es un jugador mayor, entonces va a tener que dosificar. Va a tener lesiones, evidentemente. Hay que sumarle que Urruti normalmente también se lesiona muy seguidamente. Esperemos que esta temporada no pase y vamos a pensar que va a tener menos lesiones, pero obviamente alguna lesión quizás pueda tener. Y es un puesto que tiene que asumir Villamarín. Hay que sumar a Valera, que Valera también podría en algún momento sentirse o ser convocado a la selección. Son tres puestos, ojo con eso. Sin tener en cuenta, ojo, que en alguna oportunidad a lo mejor podamos jugar con doble 9. Es fundamental, es muy importante. Porque sí, hay otros jugadores, pero este jugador viene con un buen cartel, viene con experiencia. Yo creo que, por ejemplo, de delantero es más rápido que Valera. Y ojo que Valera no es lento. Es un jugador que sí se le puede tomar como un delantero rápido. Ojo que no digo que es flash, siempre lo digo porque a algunas personas les cuesta entender. Pero bueno, Villamarín está un paso o dos pasos en cuanto a velocidad que Valera. Por las bandas, Quintero sí es rápido. Evidentemente Quintero es rápido y Urruti también. Entonces ahí sí hay más competencia, pero Villamarín es muy bueno ganando las espaldas y llegando de atrás con el balón dominado. Eso ha sido su gran fortaleza en el Sport Boys, llegar desde atrás y ganar las espaldas. Y esto puede ayudar bastante al lado de Gregorio. Yo creo que su rival principal a priori va a ser Alberto Quintero. No creo que sea Urruti porque, vamos a ser sinceros, Urruti tiene más gol que Quintero. Y Quintero sí, puede ser más desequilibrante. Yo defiendo a Alberto Quintero, pero lo más importante en el fútbol es el gol. Si Urruti no se lesiona, goles va a hacer. Quintero, por otro lado, tiene que mejorar esa cuota goleadora, pero él te da otra cosa. Entonces, si Villamarín logra meter goles o logra responder con goles, ahí le puede generar una competitividad a Alberto Quintero bastante interesante. Ahora, Valera, si sigue con el nivel que estuvo, evidentemente va a ser complicado, a pesar que Villamarín metió la misma cantidad de goles que Valera, 13 goles. Valera es más delantero que Villamarín. O sea, Villamarín sí le ha ido bien este año, pero Valera es el 9 de la U, es la realidad. Ojo que escuché que RPP dijo que Alexander Zúcar ha renovado con la U e incluso dijeron que se iba a presentar en la pretemporada que comienza el día lunes. Entonces hay más variedad, porque mientras hacía el video no conocí ese dato, pero se suma un delantero más. Luego hablaré de Zúcar más extenso. Por lo que yo pienso a priori que Villamarín vendría a jugar por las bandas. O sea, sí va a ser una alternativa de delantero porque es polifuncional y porque viene haciendo buenos goles en ese puesto. Pero en la actualidad lo que más necesitamos son extremos. Y teniendo en cuenta que él también puede jugar en esa posición, yo creo que su rival número uno en la actualidad es Alberto Quintero. Pero va a terminar jugando bastante. Yo pienso que Villamarín va a terminar jugando bastante en diferentes puestos en general. Ya veremos si llega otro o si Valera logra seguir con este ritmo también. Pero bueno, de él no voy a hablar en este video porque además se hace cada vez más largo. A ver, Barco lo veo más como una apuesta así, y Villamarín sí tiene que refrendar lo hecho en el Boys, o al menos acercarse a ese nivel, porque de esa manera ayudaría bastante al plantel en sí. Yo la verdad confío en el criterio de Gregorio Pérez, siempre lo he dicho, y que ellos vengan como una alternativa no significa que no se puedan ganar un espacio en el 11. Que uno de estos dos termine siendo titular, creo que ya significaría un acierto. Obviamente rindiendo y no por desméritos de otros, pero que termine siendo titular, creo que los podría volver un buen fichaje a final de temporada. A priori nosotros ya tenemos un 11 en mente y ellos se tienen que ganar el puesto, tienen que trabajar para entrar en ese 11. Así que solo queda subirse a la goyoneta o empujarla cuando sea necesario, porque todos vamos rumbo al mismo camino, porque todos vamos a tener el mismo objetivo. Y bueno, gente, me puedes poner qué te parecen los refuerzos en la caja de comentarios. Así que, en fin, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.